Hola a todos y sean bienvenidos a la parte 8 y la que creo que es la final de To the Moon, a la luna. Una cosita antes que nada. Yo ya había grabado esto. O sea, no llegué al final, pero estaba llegando y se me cortó la luz del puto departamento. Sí, señores, se me cortó la luz, se me echó a perder el video y todo. Así que tengo que grabarlo de nuevo hasta la parte donde llegué. Me cago en la puta, en serio. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Me pasa a mí solamente, creo. Muy bien, nos habíamos quedado en que iba a hacer algo para mandar a John a la luna. John se está muriendo, el viejito que tenemos acá. Pero Neil creo que ya sabe lo que es. Yo también lo sé, pero no voy a decir nada. Así que vamos a investigar. Tiene que detener a Eva. Esto es culpa tuya. Me cago en la puta. Ok, acá nada más. Ya, acá no hay que investigar nada. Voy a hacerlo lo más rapidito posible. Pero obviamente también para que entiendan ustedes. Ya, acá. Date la vuelta. Neil. Sé lo que planeas hacer. Ya sé que lo sabes. Ah, sí, ahora la cámara funciona bien. Creo que es por la luz. Me cago en la puta, no sé por qué. ¿Ah, sí? Bueno, yo sé que tú sabes lo que yo... No sé qué mierda. Mira, nuestro contrato es mandarlo a la luna. Y la única forma de que eso pase es si Johnny tiene la motivación para ello. Pero si eso implica borrar a River, entonces, ¿qué sentido tiene? La razón por la que él quiere ir a la luna es para reunirse con ella. Es porque ella murió. Lo sé, pero estamos legalmente obligados por contrato a hacer específicamente a la mierda el contrato. No escogí este trabajo para hacerle sentir miserable, Eva. No sé tú, pero yo me apunté para ayudar a los malditos viejos a morir felices. Yo también, y me gusta este trabajo. Pero si vamos directamente en contra de nuestras obligaciones legales, vamos a terminar en el juzgado. Apelaremos. Sabemos que Johnny sería más feliz de no ir a la luna. Johnny sería más feliz con un montón de sus tangentes alternativas en la vida, Neil. No estamos aquí para jugar a Dios. Nuestro trabajo es darle lo que él pidió. Pues ocurre que nosotros sabemos lo que él quiere mejor que él mismo. Mira, solo me arriesgo a perder a River porque creo en ella y... ¿A qué te refieres con arriesgar? La estás borrando. Además, voy a compensarlo. ¿Compensarlo cómo? Nos estamos quedando sin tiempo. Solo confía en mí. Lo dice la que me empujó del puto faro. Acabas de... Maldita información lumínica. Abusar de tus poderes no desactiva por completo mis controles, Eva. Muy bien. A la mierda. Me cago en la puta. ¿Trampas? ¿En serio, Eva? Solo trato de ganar tiempo. Cielos, gracias por avisarme. Antes que nada, voy a guardar acá porque no voy a volver a pasar la misma mierda de nuevo. Voy a guardar acá, archivo 2. ¿Guardé? ¿Sep? Me cago en la puta, no sé por qué esa cosa me pasa a mí. No, oh, hija de puta. No, hija. Eso que estás tirando es un material muy caro. En serio, estate quieto y espera a que termine. O vete al infierno. Me costó... Esta parte me costó mucho, la verdad. No, no, me cago en la... Era imposible pasar esta mierda y tengo que pasarla de nuevo. Mira, no me hagas salir de esta cosa y desconectarte. ¿Realmente te arriesgarías a distorsionar sus recuerdos tal y como están? Déjalo, por favor. Esto no llevará mucho. Otra vez no. Ven y encuéntrame al final del pasillo.
No, no. Fue más fácil de lo que esperaba. Oh, me estás tomando el pe... ¿Te parece un chiste esto, Eva? Cielos, no son solo Evas zombies. Son zombievas. Me cago en la puta. No acerquéis, estoy armado. Muere. No, pero no puedo. Ahí está. ¡Uy! No. Esto se volvió Resident Evil tan gradualmente que no me di cuenta. ¡Ah! Estas cosas sirven para algo después de todo. Ok, estoy usando el controlador. Estoy usando el teclado ahora. No, 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 me cago en la puta. Zombie de mierda. No. Muere. En serio, me cago en la puta. Uy. Uy. Todo esto va en círculos. Oh, a la mierda con esto. ¿Qué? Ok. Antes que nada, guardo. ¿Guardar? Archivo 2. Muy bien, guardé. Sí. Eva, ¿qué ha pasado? Eva, que me cago en la puta. ¿Qué mierda? A ver. Solo dime qué es. Siempre pensé que eran faros. Ahora toda la estructura está arruinada. ¿Qué más? Miles de faros pegados al otro lado del cielo. ¿Qué más? Miles de faros pegados... Ah, ya me dijiste esta mierda. Muy bien, parece que... Parece que revolvimos la mente de John. Se acabó, River. Ya no estará sola. Yo solo... Es que no quiero simplemente ser un chico corriente en un mar de gente corriente, Nick. ¿Cómo es? Simplemente las responsabilidades, supongo. Acá hay otro más. Le ayudará a entender su problema. Preferiría no hacerlo. ¿Y eso por qué? Ok, eso no dice nada más. Ya he investigado esa parte. Me cago en la puta. ¿Y acá? Voy a guardar acá. Lo único que espero es que por favor el PC no se me apague de nuevo. El traje nuevo del emperador, por Hans Christian Andersen. Ok, la canción para River. ¡Hola! Espera, no te vayas. Soy Johnny, ¿cómo te llamas? Me cago en la puta. ¿Y tu lugar? Oh, lo siento, no quería ocupar este lugar solo para mí. Me cago en la puta, esto ya se puso medio sinesis. Oh, acá hay otro, vi un conejito por aquí. Mira, fue hace mucho tiempo. No hay fecha ni hora, Johnny. Ok. Hola, Ney. Oh, Morfeo. ¿Qué? Soy Eva, idiota. No me digas, somos los únicos aquí. Escucha, lo que sea que has estado haciendo, detente. Tal vez no sepamos lo que Johnny quiere, pero sabemos lo que él no quiere. Y lo que no quiere es exactamente lo que estás acelerando. Está hecho, Nate.
hija de puta. ¿Por qué no sales ahora? Ok, voy a ver abajo. Que abajo no vi, no alcancé a ver abajo. No, nada, nada, me cago en la puta, ok. Ok. ¿Qué le has hecho? Relájate, solo está yendo a otra parte. Hija de puta. ¿Sabes? Una cosa es desactivar mis controles para hacerme comer aceitunas. Pero otra, pero ahora te has pasado de la raya. Lo siento, pero no llegaremos a nada si sigues reseteando el recuerdo. En este momento es la única manera. Solo te pido que confíes en mí. Así que por favor, cálmate y espera aquí. Entonces suéltalo de una vez. ¿A dónde vas? Hay una última cosa que debo hacer. Teatrera, no hay necesidad de visualizar una puerta. ¿Por qué tanto melodrama, Neil? ¿Por qué luchas tanto por esto? Déjalo, no hay tiempo. Todo va a salir bien, hombre. Solo date la vuelta. Ok, ok. ¡Ey! ¿Qué haces? No sé qué mierda dijo acá. Ejem, hola. Y solamente hay un puto libro. Sacaron a River de su puta vida, en serio, ¿no? ¿Por qué hicieron esta mierda? Lo siento, chico. Ya está hecho. Ok. Vamos, se quedarán con las mejores mesas. Son todas iguales, cielos. Nah, Joey tiene razón. Las que están cerca de la cocina huelen mejor. Sí, señores. Es lo que acaba de pasar. Yo quedé como... ¡Oh, mierda! Totalmente. Y la recarga de aceitunas queda solo a unos pasos. ¡Ah, aceitunas! Me cago en la puta, esto sí es triste, esto es triste. Salvarlo no lo justifica. Siempre puede encontrar otra River, Neil. Pero solo tendrá un hermano. Vamos, estamos estorbando. Salva a su hermano. Pero alejó a River. Me cago en la puta, en serio. Y esta es la parte más triste de... puto juego. Short steps, deep breath, everything. ¿En serio? O sea, ahora nos están mostrando toda la vida que él pasaría con su hermano si su hermano no hubiera muerto y si no hubiera conocido a River. Esta canción ayuda a una estrella del pop, un escritor, un bombero. ¿Y tú, Johnny? Un astronauta. Me cago en la puta. But I don't know.
Ahí vemos con el simbolito de la NASA. Ahí, ahí vemos a Joy. Hijo de puta. No me he dado cuenta, marcaron mucho ese flores que hay ahí, no sé por qué. Ah, la puta madre. En serio, me cago en la puta, no puedo creer esto. Me cago en la puta. No me vean, no me vean. Nada, al carajo. NASA. Sí, señores. Llegó a la NASA. Y hasta aquí llegué. Después el computador se me apagó y a la puta madre. Todo se fue a la mierda. Muy bien. Esta parte es nueva. Para mí. Y al final lo logró, ¿eh? Parece sorprendido. ¿Qué pasó con... ¿siempre tenemos éxito porque somos los geniales? Esto no es un éxito. Oh, anímate, estamos en la NASA. No nos queda demasiado tiempo. Al menos echemos una geada. Muy bien, voy a guardar acá. ¿Guardar? Muy bien. Y voy a hacer un pequeño corte, porque quiero por último guardar el video, por si acaso pasa algo, entonces tenés que comenzar de acá mismo. Muy bien, y nos veremos en 3, 2, 1, y volvemos. Muy bien, ya, y ahora, ¿qué mierda tengo que hacer acá? No, a ver, no. Por favor, espera aquí. Enseguida vendrá alguien y le guiará. Ok. Cielos, realmente le gusta esta mochila. Qué patético. Todo esto solo por una chica. Sabía que dirías eso, Neil. Qué patético. Todo esto solo por una chica. Así me gusta. Es bueno tenerte de regreso. Sí, sí. Ok, no entendí esa mierda. A la luna. La historia de un zoquete que intenta convertirse en un astronauta. Una novela por Joel Wiles. No puedo creer que esta porquería vendiera. Esto no es el mundo real, Neil. Oh, ok. O sea, tengo que hacer un memento de esta mierda. Algo extraño, porque supone que los mementos se hacen con recuerdos. Y eso no es un recuerdo, es una modificación. Me cago en la puta, no entendí. Muy bien. Uy. Y... Oh, Magic Porta. Tengo una puerta acá. Y tengo algo acá que me dice que tengo que ir para acá. Pero a la mierda, yo voy a ir acá. Requiere 4 barras de enlace de recuerdo para proceder. Me cago en la puta. Ok, entonces solamente me queda ir acá. Ok. Soy yo, o este ascensor es más pequeño por dentro. Mierda. ¿En qué piso estamos? El primero parece. O sea, no.
¿Cómo va de arriba abajo? Ah, la mierda, entendí. ¿Ok? Piso 2. Vamos a investigar acá. Nada. Y acá. Este es el centro de control de misiones. No hay mucho en este momento, pero un día lo verás funcionando en vivo. Como que esperaba ver a Zordon en esta pantalla. Espera, espérate, ¿qué? ¿Qué? Como que esperaba ver a Zordon. Me cago en la puta, en serio. Con esto se me cayó mi carnet. ¡Pah! Ya no lo encuentro. Creo que no hace falta. No hace falta decir quién es Zordon. En serio, no hace falta decir quién es Zordon. Zordon es el maestro. Es el maestro. Busquen Zordon si quieren saber quién es Zordon. No hace falta decirlo acá. Creo que más de alguno sabrá quién es. Esta persona que sale aquí era mi puto héroe. No está aquí. ¿Eh? ¿Qué? Andando. Ok, consigo un nuevo enlace de recuerdo. Puedo hablar con él. No hay mucho en este momento, pero algún día lo verás funcionando en vivo. Ya me lo dijiste, a la mierda. Nada acá, nada acá. Ok. Vámonos a la mierda. Ok. Y bueno, ¿crees que el aterrizaje a la luna fue? No, Nate, no empecemos. Piso 3. Ok. Voy a revisar acá. Sus registros son excelentes, pero tendremos que monitorizar atentamente tu estado en las próximas sesiones. Continúe. Le esperan en la otra habitación. Ok, me esperan en otra habitación. Que debe ser esta. Oh, yo conozco esa máquina. Esa máquina siempre sale en las películas. Muy bien. Y aquí está la centrifugadora. Si te tiene suerte, algún día aprenderá a odiarla. Ah, sí, la cosa esa que gira. Tampoco está aquí. ¿De qué estás hablando? Vamos, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué mierda? Rosalind está diciendo algo que no encuentra acá. Ok. Y falta el cuarto piso. Espero que la NASA real tenga mejores ascensores. La lanzadera aún está en mantenimiento. Solo podemos verla desde aquí. Uy, esto no está bien. Quizás no hemos dejado algo. Tienes que mejorar tus datos de comunicación. No entendí esa mierda. La lanzadera aún está en mantenimiento. Ok, esa era la lanzadera. ¡Wow! Sí. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? La punta y el final de la lanzadera. Estoy de acuerdo. Oh, qué lástima. Me dan los que no pueden ver esas partes. Pues sí. Sobre todo, la nariz de arriba del todo. No entendí eso. Seguro que cuando termine ya no parecerá la misma. Sí, es una ocasión única. Ok, tengo todos. Entonces ahora, a ver qué me dice. No, lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo. Voy a guardar acá. Pero voy a guardar en el archivo 3, a la mierda. Por si pasa cualquier cosa, prefiero estar con un respaldo. Ok. Me cago en la puta, en serio. Ok. Ya, entonces ahora puedo ir al piso 1. Muy bien. Voy a limpiar acá. Tengo la puta pantalla hecha mierda. Me pregunto si la NASA real se parece a esto. Probablemente no. Está construida a partir de las ideas de Johnny. Ah, sí.
¿Una wiki de hechos reales o un cuento de hadas personales? Es raro, ¿no? Oír pájaros y no ver ninguno. Lo siento, Ney. Pensaba que sería posible. ¿Qué? Y esta es la sala de recreo. Este es David, especialista de misión. Encantado de conocerte. Al menos entró a la NASA, supongo. ¿Crees que al final lo consiguió? Incluso si lo hizo, unos pocos años no bastarían para ser astronauta. Busquemos rápido el último enlace entonces. Odiaría perder el final, perderme el final. Ay, creo que te lo voy a perder, mierda. ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el tiempo? No, no lo sé. Despedido, ¿ah? Me cago en la puta. Me cago en la... Y aquí nuestra nueva recluta. River, ¿verdad? Me alegra tenerla a bordo. Hola, soy John. Uf. Casi creía que ya no. ¿Pero qué mierda, Eva? Pero, la borraste. No, te lo dije, solo la moví. Lo que ella hace con su vida aún es cosa suya. Pero este nuevo mundo, basado en información pública y las ideas de Johnny. Y como los datos de River como persona no pertenecen al dominio público, todo viene de Johnny. Pero incluso así, eso solo aumenta las probabilidades. ¿Cómo sabías que iba a funcionar? No lo sabía. Podía haber ido muy mal. Podía haber ido muy mal, ¿sabes? ¿Lo sabes? Nunca te ha gustado correr riesgos, Ney. Digamos que he ganado esta ronda. Oh, me cago en la puta. Aún tenemos dos cascos de sobra, ¿verdad? Johnny agradecerá algo de compañía. Me cago en la puta. Encontraron a River. River se volvió astronauta también para... Oh, mierda. Me cago en la puta. La compuso él, según parece. Muy repetitiva, en mi opinión. ¿Cómo se llama? A la luna. Le cambiaron la... Se llamaba para River, la verdad. Me gusta el nombre. Me cago en la puta, en serio.
Oh, ahí estás. Vosotros dos deberían descansar. Mañana es el gran día. Okay. Ah, okay, ahora me muevo. Yo también quiero ser un astronauta, papá. Algún día, hijo, tal vez lo logres. Me. Ok. A la mierda, tenía más para ver. ¿Creías que lo lograrían? Ja, ¿y tú? No. Con su forma de ser, no creí que tuviera éxito. Pero supongo que me equivoqué. ¿Es lo mejor o no? Sí, me alegro por ellos. ¿Dice algo más? Debería haberlo conocido cuando íbamos a la escuela juntos. Lo juro, el tío no descansaba. Él seguía intentándolo e intentándolo. Era como si tuviera un objetivo. El tipo nunca dejó de intentarlo. Ok, ya lo dijo. Joy, ¿sabes? Mi hermano va a ser un tra va en ese transbordador. ¡Wow! ¿Sí? Una vez escribí un libro sobre eso también. Como un final. Con un final un poco menos optimista. Tal vez tenga que cambiarlo después de todo. Su hermano. Parece que tendré que hacerle unas cuantas revisiones a mi novela después de todo. Muy bien, ¿dice algo más? Muy bien, no voy a ir con Rosalind todavía, voy a hablar con ellos. Hey, Dr. Was, ¿verdad? Gracias por dejarnos entrar. Sí, Eva fue la que lo pidió. ¿Han averiguado por qué quería ir a la luna? Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Digamos que fue una cursilería al final que al final salió bien. Me alegra estar aquí para verlo partir. Gracias. ¿Algo más? Gracias. ¿Algo más? Gracias. ¿Algo más? Gracias. ¿Algo más? Gracias. Ya la mierda. Tenía que hacerlo. ¿Sabes? Anoche pensé que perderíamos a Johnny en varias ocasiones. Creo que aguantó conscientemente esperándole a ustedes. Tiene bastante paciencia entonces. Espero que haya valido la pena la espera. Vaya. Vaya usted. Vaya. Su colega le está esperando. ¿Algo más? Esta es la primera vez que veo este que he estado. Probablemente no sea la última. Probablemente me lleve tiempo a acostumbrarme. Sí. ¿Algo más? Ya, ok. Creí que aquí había una buena vista. Lo suficiente como para cortar el tráfico, ¿eh? Claro, ojalá fuera real. Bueno, esto es todo. Todo por lo que hemos trabajado. ¿Listo para iniciar? ¡Qué mierda! ¡Ah! No me hagas elegir en este momento, señor. ¿Aún no? Ya, voy a poner aún no. Apresúrate, no tenemos mucho tiempo. Si sucede algo, será culpa tuya. Ok, creo que no tengo que ir nada más. Ya la mierda, la mierda. Bien, listo. Ven. ¿Por qué? Tiene que haber guardado aquí. ¿Por qué no? ¿Me vas a empujar del borde otra vez o no? Probablemente. Pero la vista vale la pena, pero la vista vale la pena el riesgo. Vamos. Gracias.
Fueron a la luna. Me cago en la puta. ¿Qué mierda? Porque algún día voy a ser amiga de uno de ellos. ¡Oh, fucking epic! El otro nadie es un loquillo. Está su hermana ahí también. Ahora tan viejito. Este juego le gustaba verme triste. Llega la puta luna, hijo de puta. Bueno, iba a pasar. Tenía que pasar. Escrito y dirigido por Kan Reiber Gao. No sé quién es él. Y esto fue To the Moon. A la luna. Oh, sigue. Me cago en la puta. Ahí vemos los créditos. Fue un gran juego. Nada que decir. O sea, es uno de los mejores juegos que yo he jugado. Tanto por la historia, la música y los personajes. Siempre tuve tanta teoría de lo que iba a pasar al final. Pero nunca me imaginé estos finales. Nunca me imaginé que iban a tratar de borrar a River y que realmente no la borraban, sino que la cambiaban para que a ver si River iba a ser astronauta también. No me imaginaba eso. No me imaginé que John tenía un hermano. Que por eso él le decían Joey. Realmente el juego es buenísimo. Si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Jueguenlo en verdad, jueguenlo. Voy a ver si sigue una parte extra, porque creo que va a haber una parte extra. Agradecimientos, mi abuelo y familia, comunidad Griffin Grain, Laura Chigajada, Michael Chalgan, Cecilia, James Hans. Ay, no puedo decir esos nombres. A Previ Game Production. Ok. ¿Y algo más?
Sí, parece que sigue. Aquí está. Gracias. Ahora marchaos. Aún no puedo creer que Johnny le haya cedido la casa a Lily si así sin más. Jeje, ¿a quién se le iba a dar? ¿A nosotros? Terrible lugar para entierros, por cierto. Si algún día, si hay algún terremoto, acabarán nadando entre los peces. Demasiado pronto para hacer bromas. Nah, nunca es demasiado pronto. Bueno, buen tono de llamada nuevo. Hola, aquí Eva. Vamos en camino. Nuevo paciente. Nuevo paciente. En marcha. ¿Qué mierda? Episodio 1, To the Moon, a la luna. O sea, va a haber mucho más juegos. Este fue el episodio 1. O sea, va a haber. Está el episodio. Va a haber episodio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1000 episodios. ¿Qué para salir? No va a salir acá todavía porque no sé si va a terminar. Muy bien, a ver. Muy bien, apreté escape y se me cortó el video y a la mierda. Así que lo puse de nuevo para despedirme. Muy bien, y esto fue To the Moon, a la luna. Un gran juego, lo recomiendo muchísimo. Jueguenlo en verdad, si pueden jugarlo, jueguenlo. Está totalmente en español. Si quieren saber dónde descargarlo, vayan a la parte 1 del juego y ahí está la descarga. No, creo que no está. O sí está. Voy a ver si está porque realmente no me acuerdo. Muy bien. Por lo que vi, parece que va a haber una segunda parte del juego. Una secuela. No sé si está ahora. Realmente lo desconozco. Pero si está, voy a buscarlo en español y lo voy a jugar. La historia es muy triste. La historia en sí es muy triste. Pero al final es como. Realmente el final que tenía que pasar. Es un final. Entre feliz y triste, pero tenía que pasar. John sí o sí iba a morir. John estaba agonizando, sí o sí iba a morir. Pero no me imaginé lo de River, realmente no me lo imaginé. Bueno, si te gustó el video, dame like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si no te has suscrito todavía. Dale me gusta a la página de Facebook y nos veremos en la siguiente edición. Y recuerden, mañana ya no estamos Geo Caster, así que no. Like tampoco. Creo que mañana va ya The Great Garden. Creo que es The Great Garden, pues ya no me acuerdo. Ya terminamos. Eran 6 juegos. Terminamos To the Moon. Terminamos Modo Kaki, terminamos Liar. Ahora son 3. Muy bien. Eso fue todo por ahora. Y se cuidan, gente. Bye. Qué lindo juego.